Internacional, Nicaragua. 9 nuevos sacerdotes son luz de esperanza para la Iglesia Católica. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, Nicaragua, ordenó a 9 sacerdotes en medio de una de las peores olas de persecución del régimen comunista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, en contra de la Iglesia Católica en el país. Durante la misa celebrada el 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor, el arzobispo pidió a los nuevos sacerdotes que se conviertan en verdaderos servidores del Señor y de las almas, a imagen de la Santísima Virgen y de San Juan Bautista. Además, el cardenal Brenes les recordó la importancia de tener una relación permanente y cercana con el Señor. «No nos dejemos llenar de actividades», señaló, y añadió que un sacerdote debe llenarse de Jesucristo para que sus acciones tengan fruto. En ese sentido, resaltó la importancia de la contemplación para lograrlo.